Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí está enseñando el requinto. Aquí les dejo el video de acordes. También está debajo en la descripción el link. Ahí está. Para los más avanzados, voy a tocar el requinto una vez más, despacito, y después voy a enseñar con detalle. Hay que empezar. Ok, primero vamos a utilizar la cuarta cuerda y la quinta cuerda, ¿ok? Y luego nos vamos a brincar a la primera cuerda y la segunda cuerda, ¿ok? Van a ver, ¿ok? Traste 4, traste 5. Ok, empezamos con esta parte. Estamos usando la cuarta cuerda con el primer dedo en el cuarto traste y luego la quinta cuerda con el segundo dedo en el quinto traste, ¿ok? Una vez. Y luego se van a brincar a traste 7. Y traste 9, las mismas cuerdas. Traste 9 con el tercer dedo, ¿okay? Otra vez. Y luego traste 9 y 10. Se regresan. Y ahí terminan traste 5 y traste 7, otra vez. Luego van a tocar esto. Otra vez empezamos en el mismo lugar, traste 4 y traste 5. Una vez, lo van a tocar otra vez, pero al mismo tiempo van a resbalar el primer dedo al quinto traste. Van a estar quitando el segundo dedo y van a poner el tercer dedo en la quinta cuerda, en el séptimo traste, ¿ok? Entonces se va a escuchar así. Entonces, otra vez, estás resbalando el primer dedo desde el cuarto traste al quinto traste, quitas el segundo dedo y pones el tercer dedo en la quinta cuerda, séptimo traste. Luego. Y luego. Otra vez. Y luego esta parte. Ahora aquí ya nos brincamos a la primera cuerda y segunda cuerda. Traste 5, traste 7. ¿Okay? Tres veces. Y luego. Otra vez. Cuando llegan a traste 3 y 5, dos veces. Y luego ahí se van a quedar, traste 3 y traste 5. Ahí se quedan porque inmediatamente van a tocar esto. ¿Okay? Simplemente suben de escala, es la escala de re. Luego bajan. Entonces esas dos partes anteriores se escuchan así juntos.
Ahora, estamos bajando todavía, estamos bajando y haciéndolo así, lo mismo. Estamos bajando, pero para este lado. Es que lo corté para hacerlo más fácil, pero estamos siguiendo con lo mismo. Ahora, la parte anterior se escuchaba así. Vamos a seguirle otro más. Aquí solamente tienes que poner el primer dedo en la segunda cuerda, en el segundo traste, y pegar las dos cuerdas de abajo dos veces, ¿verdad? Y luego otro más, una más. Traste 3, la segunda cuerda. Y traste 4 en la tercera cuerda, dos veces. Entonces, voy a tocar la parte anterior y esas dos que les acabé de enseñar, así. Y luego, ¿qué? Con la parte anterior. Ahí están las últimas dos en esta parte. Y luego lo vamos a hacer así. Entonces, en la tercera cuerda, traste 2. Traste 2, traste 4, traste 2 de nuevo y luego al aire. Y luego en la cuarta cuerda, cuarto traste, segundo traste y luego al aire. Entonces, en total. Inmediatamente vamos a tocar esto. Despacito en la cuarta cuerda con el dedo en medio, ¿ok? En el cuarto traste. Así. Y luego quinto traste en la misma cuerda. Y luego en la tercera cuerda, segundo traste. Al aire y luego en el cuarto traste y luego cuarta cuerda otra vez todo. Luego inmediatamente así después de esa nota al aire van a hacer y luego en la tercera cuerda. Es rápido, otra vez. Atrás. Otra vez. Y luego re. Bueno, primero esa nota. Quinta cuerda, quinto traste. Y luego hacen re. No estamos usando este dedo, ¿ok? Y luego lo último, en la quinta cuerda. ¿Ok? En quinta cuerda, en el cuarto traste, y luego al aire, y luego segundo traste, y luego al aire, la cuarta cuerda. Y luego re. Otra vez. Y luego. Otra vez. Y luego está empezando a cantar.